La siguiente zona de la que os quería hablar es la zona que dedicamos al periodo romántico, entre el primer tercio del siglo XIX y el final, en el que se produce un cambio muy claro, sobre todo en la silueta femenina. Si habíamos visto en el periodo anterior que se producía un cambio de devenir en la silueta masculina y femenina, pero los dos en paralelo, en el mismo sentido, en el sentido de unas prendas más cómodas, más sueltas, más funcionales, aquí vemos cómo la indumentaria femenina se descuelga, ¿no?, de esta evolución, y de hecho este vestido de camisa muy suelto que habíamos visto en el momento anterior, pues va ganando peso, utiliza telas mucho más rígidas, formas más armadas, más pesadas, hasta llegar a uno de los momentos en que la indumentaria femenina es más constrictora a lo largo de la historia, que es el romanticismo, que es cuando se ponen de moda pues estas siluetas en reloj de arena, que lo que hacen es marcar muchísimo la cintura gracias a prendas muy constrictoras como es el corsé, y también mucho el vuelo de la falda a través de la crinolina, ¿no?, que es una prenda también muy estructurada que hace como una especie de jaula debajo de la falda. Esta silueta femenina en reloj de arena de la que estábamos hablando tiene como contraposición en el mundo de lo masculino una moda masculina muy muy sobria que se concreta en el traje de chaqueta oscuro de tres piezas que llega hasta el día de hoy, y que está ligado pues, a un modelo aspiracional de lo masculino muy diferente, ¿no? Muy ligado al auge de la burguesía. La burguesía valora a los hombres por su participación en el mundo del trabajo, tiene unos valores aparentemente más democráticos, con lo cual el traje masculino también se uniformiza, y contrasta esta sobriedad, esta gran sobriedad del traje masculino que se va ganando a lo largo del siglo, con esta exhibición de metros de seda, de complementos, etcétera, del mundo de lo femenino. Es tan llamativo este fenómeno que hay un psicólogo de los años 30 del siglo XX que lo explica hablando de una gran renuncia masculina. Según él, lo que pasa en este momento es que este cambio de valores, ¿no?, de valores sociales, hacen que los hombres terminen renunciando a ser considerados hermosos. Ya solo aspiran a ser considerados útiles y proyectan de alguna manera esta pulsión que es humana de exhibirse, de mostrar lo simbólico, de mostrar riqueza, de mostrar pues algo artístico en sus mujeres. Esto, sin embargo, se ha revisado recientemente y, de hecho, una de las vitrinas que hemos montado aquí, que precisamente habla de esta gran renuncia, la hemos montado precisamente para mostrar toda una serie de detalles a través de los cuales los hombres pues siguen de alguna manera mostrando pues esta coquetería, ¿no? Pues es cierto que los trajes se van haciendo más oscuros, se van haciendo de paño en lugar de seda, pero llevan unos chalecos muy coloristas, llevan unos complementos pues muy elaborados, pues los bastones, también las chisteras, los guantes. También pensamos que en el ámbito de lo femenino pues hay cosas que se mueven, ¿no? Pese a este modelo del ángel del hogar, de mujer doméstica, también empiezan a aparecer espacios como el que hemos representado aquí de un pasaje comercial, muchas veces ligados al consumo, ¿no?, a un consumo que está ganando mucho peso en este desarrollo de la sociedad capitalista. Y en todo este proceso pues hay un espacio, ¿no?, para apropiar estos valores o rechazarlos o actualizarlos, etcétera. Además de que son espacios que se convierten en espacios de socialización, los centros comerciales pues tienen prensa, por ejemplo, tienen espacios para escribir cartas, incluso tienen exposiciones, es decir, se empiezan a desarrollar algunos espacios en los que las mujeres pueden acceder y desarrollarse dentro de unas normas, ¿no?, pero pueden actuar y resistir o desarrollarse en el espacio de lo público.